hacerla o lanzarla en el día de hoy, después de muchos meses de trabajo por un juicio que tenía Nación con la provincia de Catamarca, y eso nos tenía vedada la posibilidad de aspirar a tener proyectos de estas características de interconectado de fibra. Bueno, Raúl trabajó junto a autoridades nacionales, a quienes les agradecemos, para llegar a un acuerdo, a un convenio, y esta obra, Nación, hoy a través de NACOM y a través de ARSAT, está aportando aproximadamente 6 millones y medio de dólares a la provincia de Catamarca para poder concretar esta obra. Y el componente, vale decirlo, el componente que tenía que poner la provincia, que estaba estipulado en un promedio de un 35%, lo que haría más o menos 3 millones y medio de dólares, después de mucho andar y cotejar y rediseñar la obra, hemos logrado que el aporte de la provincia para esta obra específica en ese componente sea de algo aproximadamente a 600 mil dólares, así que hemos podido ahorrar una buena cantidad de dinero de las arcas públicas y de los catamarqueños para volcarla en otras obras. La conectividad, Raúl nos ha pedido desde el inicio de la gestión que le demos una prioridad absoluta, por en el entendimiento que hoy la demanda del campo productivo, del campo turístico, del campo tecnológico, de la educación, de la salud, tiene que ver con la posibilidad de conectarse. Y conectarse para nosotros hoy tiene la marca del arraigo. Acá están los intendentes, los senadores, ellos seguramente todos los días, sus jóvenes les dicen que necesitan conectividad para quedarse. Nadie quiere irse de su lugar, pero para quedarse hay que tener cosas que hoy son esenciales. Y la conectividad, el poder conectarte a internet, el poder bajar un apunte, el poder estudiar, el poder hacer un Zoom, necesita de buena conectividad. Por cierto, los lugares que estamos mencionando hoy tienen cierta conectividad, lo tienen por un sistema de enlace, lo tienen por un sistema que no les llega ni la cantidad ni la calidad necesaria, y eso impacta negativamente en nuestra gente, sobre todo en términos comparativos con otros lugares. Y el compromiso de siempre es que cada catamarqueño, de cada lugar, de cada rincón, tenga las mismas oportunidades que el resto de los catamarqueños. Había un compromiso de hacer esta gran obra para el oeste catamarqueño, y bueno, cuando llegó el presidente Alberto Fernández se hizo un arreglo con ARSAT, y bueno, hoy tenemos la posibilidad, bueno, empezamos la ejecución de esta gran obra para Andalgalá y para Fiambalá. Hoy no podemos hablar de turismo, no podemos hablar de minería, de agroindustria, si no estamos conectados, ¿no? Porque la verdad que es el avance tan grande en esta nueva era, que si uno planta un árbol, tiene que poner un chip para saber qué humedad tiene la tierra. Si uno quiere ir a un hotel, los chicos también quieren estar conectados. Lo mismo, hay que trabajar para que estén menos conectados los chicos, y en eso estamos trabajando con el deporte y la cultura. Y si estamos hablando de minería también, hoy la robótica tiene que ver también con la conectividad, o sea que son dos obras que van a tener un impacto muy grande en el oeste catamarqueño. Una inversión de 6 millones y medio de dólares de aporte de la Nación, y creo que 600 mil dólares aporte de la provincia. Tenemos también para los próximos días, también creo que el anillo del rodeo, la junta y la puerta. Y el fin de semana estuve mirando las obras con, primero, los 10 años de las escuelas rurales, ¿no? Que es un proyecto que inició Lucía, y bueno, hace pocos días también nosotros hemos inaugurado, bueno, puesto en funcionamiento una escuela a 4.000, 5.000 metros de altura en Carachí. Y mirar los chicos que hoy se recibieron y que son profesores en esas escuelas rurales, es generar oportunidades. Y también la conectividad es una gran oportunidad.
En Fiambalá estaba el 100% de la ocupación hotelera, en un fin de semana que no era largo. Miraba los índices de generación de empleo. Catamarca sigue liderando la generación de empleo, producto de una política activa del gobierno en cuanto al turismo, en cuanto a la minería y en cuanto a la agroindustria y a las economías del conocimiento, porque bueno, un gran desafío trabajar con la universidad. Solamente también decirles que lo que estamos trabajando con Florencia y con la empresa estatal de comunicaciones es generar más transparencia. Nosotros observamos, y después que asumí, todos los recursos de la minería van para las zonas de influencia. Y también se discute con las comunidades, se discute también con los intendentes y con los senadores, el plan de obra pública, el plan educativo, etcétera. Pero bueno, hoy también la tecnología, como también yo creo que los chicos están demasiado con la tecnología y tienen que convivir con la tecnología, pero también con la cultura, con el deporte, etcétera, también nos permite generar una mayor transparencia en el uso o la trazabilidad de este producto que tenemos ahora y que tiene que ser una gran oportunidad, porque muchos países tuvieron la posibilidad de explotar algún recurso natural y no fue bueno los resultados. Nosotros estamos trabajando con Jujuy, con Salta y Catamarca en la mesa de litio, que es muy probable que se incorpore La Rioja y Formosa una vez que tengan con certeza el litio y sea productivo. En políticas de Estado que tienen que ver con el medio ambiente, tienen que ver con lo impositivo, tienen que ver con todo lo que necesitan en cuanto a mejorar una política de Estado común. Cuando nosotros hablamos de que no hay que nacionalizar el litio, pero sí el litio tiene que ser parte del Estado, tiene que estar presente, es que bueno, es lo que le hemos dado a YPF Litio. Litio, YPF Litio y Tech ya está con litio catamarqueño haciendo pruebas de batería que han resultado muy bien. Y bueno, ya estamos con la empresa que produce litio en Catamarca tratando de darles más toneladas para que ya las pruebas puedan ser mucho más contentas. Pero la gente quiere transparencia y en eso todo lo que pueda hacer la tecnología es fundamental para mayor transparencia. Así que quiere control del medio ambiente, hemos comprado equipos que lo vamos a entregar en estos días a la policía de medio ambiente y la verdad es que estoy muy contento porque sobre todo por el turismo, Antonella, porque el turismo está funcionando y el gran desafío es, porque uno dice, bueno, el litio puede estar para 100 años o 50 años, depende de la tecnología. Lo que sí es muy bueno resaltar que la calidad del litio de Jujuy, Catamarca y Salta es tal vez la mejor del mundo o una de las mejores del mundo. Va a pasar en algún momento. Y en eso, creo que hoy, me contó la Secretaria de Minería de la Nación, Flavia Rollón, se estaba exponiendo el gasoducto de La Puna en Salta, porque bueno, ingresa por Salta y sería hasta el Peñón.